Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lío. ¿Cómo estás, Caro? Muy contenta porque vinimos a ver a un grande. El padre Cristóbal Fones volvió a Uruguay después de 2 años y hoy ofrece una oración cantada para jóvenes en la UCU. Acompáñanos en este gran concierto. Contento de poder compartir con la comunidad acá y de volver a este hermosísimo país. Y bueno, tratando también de transmitir esperanza después de 2 años tan difíciles por la pandemia en que nos hemos tenido que guardar, ¿verdad? Volver a encontrarnos en comunidad realmente da alegría y esperanza. Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas. Ay, lo amo. Para mí es tipo un Rolling Stone. Yo soy paraguayo, somos novicios jesuitas. ¿Ya habían visto un concierto de Cristóbal Fones? Solo por Instagram. Claro. Sí, también solo por Instagram. Bueno, ¿y hace cuánto más o menos que empezaron a conocer este llamado de Jesús, a sentirlo? Y bueno, el primero que recibí fue cuando tuve 14 años, pero después fue una espera, hasta unos 20 años más hasta que llegué en el 2017 de nuevo y bueno, acá estoy. Yo desde el 2015, cuando tenía 15 años, como que empecé a sentir el llamado al Señor, entonces hice ese proceso. Mirá qué curioso, voy a cantar en un casamiento de una amiga ahora en un mes, y me pidieron canciones de él, más que nada una canción instrumental de él. Y entonces ahí lo empecé a escuchar y me encantó. Y cuando vi que estaba acá, dije, me vengo de una. ¿Y dónde es de escuchar usted las canciones de Fones? ¿En algún retiro seguro? Yo ya tengo una edad que tampoco soy de Fones, ¿eh? Pero él es una delicia de persona y creo que ayuda a mucha gente a acercarse a Dios a través de su música. ¿Y querés cantar por lo menos una parte? Exclusivo para ICMTV. No. Por favor, que cantás todo vos, me vas a negar la nada. Me está poniendo en un compromiso. Esta parte la editamos. ¿Y la canción que más te gusta de Fones cuál es? La que más me gusta, Señor, ¿a quién iremos? Porque me identifico mucho con la letra. ¿Te animás a cantar una parte? Dale, que el público lo pide, los que están detrás de cámara lo piden. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. Bien, impecable, un aplauso. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores más otro el sabor, es lo eterno. Tanto encierro, la cuarentena, ¿te dio tiempo para seguir creando más canciones? Bueno, la verdad es que me dio muchísimo y disparó esto al infinito, porque justamente a través de los medios digitales se expandió aún más este ministerio, cosa que me fascina y me complica a la vez porque no es mi misión fundamental, ¿no? Entonces va quitando va pidiendo un tiempo muy precioso, ¿no? Que no siempre tengo la posibilidad de dar para atender a distintas comunidades, gente que se conecta, que está a través de las redes sociales o del canal de YouTube. Pero por otro lado, uno se asombra de lo que Dios va haciendo como quiere y reparte la semilla y nos ayuda a vivir esto en comunidad. Así que muy contento, en verdad. O sea, que tengo una compañera que no se quiere ir de acá sin cantar un pedacito de una canción. Así que voy a invitar a Caro que venga, por favor. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Alto, ¿alguien conoce esa canción? ¡Vamos, juntos! Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Así fue la oración cantada con Cristóbal Fones. Caro, ¿pudiste cumplir tu sueño? Estoy feliz, Chapo, no puedo creer que canté con Cristóbal Fones. Recordá que si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos en el próximo. ¡Hagan lío! Quiero hablar de aquel
Muy bien, un gusto. Gracias, Cristóbal. Que viva el Salón Grande. Que viva.